Andrea, somos parte del grupo de investigación Tecnólogos del Colegio Juan Luis Londoño y nosotros investigamos el impacto que tiene YouTube en los estudiantes del Colegio Juan Luis Londoño. A continuación vamos a ver unas entrevistas que le hicimos a los estudiantes del colegio para ver qué impacto tiene YouTube en sus vidas. ¿Sobre? YouTube. Ah, ¿qué opino sobre YouTube? ¿Qué opino sobre YouTube? No, me parece una herramienta supremamente útil para quien sabe usarla. Supremamente útil para quien quiere divertirse sanamente, porque ahí encuentran música, encuentran videos, encuentran cómo hacer galletas, encuentran como fabricar un avión, encuentran de todo. Entonces es una herramienta bastante útil y me gusta. ¿Cree que YouTube puede ser un acercamiento para los estudiantes? YouTube ya debería ser un incentivo, porque eso los debe a ustedes motivar a aprender a usar las herramientas para llegar a YouTube. Para saber usar el internet, por eso la clase de tecnología es tan importante y deben ustedes considerar que a un estudiante pues le debe gustar mucho aprender todas esas cosas para que pueda acceder a YouTube. ¿Usted utiliza la página de YouTube? A veces, no soy tan asiduo, pero por ejemplo, en este momento estoy buscando una receta fácil para hacer las galletas de Navidad. Y ahí hay cualquier cantidad de recetas. Entonces, últimamente he entrado a eso. Además, porque hay grupos musicales viejitos, de los de mi época cuando era joven, que los encuentro ahí como si fuera ayer por la tarde. Buenas tardes, soy Julián Alexander Carvajal Ruiz, de grado 402. Soy perteneciente del grupo Tecnólogos.
Nosotros hicimos una encuesta dirigida a un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria hasta grado décimo de bachillerato, con edad de 7 a 18 años. Las preguntas de la encuesta fueron: ¿conoce la plataforma de YouTube? 168 personas contestaron que sí, 2 personas contestaron que no. ¿Con qué frecuencia usa la plataforma de YouTube en la semana? Todos los días de la semana, 90 personas. 4 días de la semana, 40 personas. 2 días de la semana, 23 personas. 1 día de la semana, 14 personas. Ningún día de la semana, 1 persona. ¿Aproximadamente cuánto tiempo utiliza la plataforma de YouTube en un día? Entre 16 y 24 horas, 9 personas. Entre 10 y 15 horas, 10 personas. Entre 4 y 9 horas, 42 personas. Entre 1 y 3 horas, 81 personas. Menos de 1 hora, 26 personas. ¿Considera que la plataforma de YouTube puede ser un incentivo académico, conceptual y pedagógico donde el estudiante pueda adquirir más conocimiento fuera del colegio? 155 personas contestaron que sí, 13 personas contestaron que no. ¿La plataforma de YouTube le ha solucionado dificultades académicas, educativas, de entretenimiento, sociales, de interés común, entre otras? 148 personas dijeron que sí, 20 personas respondieron que no.